Y hablamos ahora de Fabricio Rodríguez, cantante, músico, armonicista, que está presentando un nuevo disco. Se llama Vivir y es un disco que fue gestado durante el primer año de pandemia, donde todos, incluyéndolo a él, por supuesto, tuvimos que suspender cualquier tipo de proyecto y además también suspender la posibilidad de encontrarte con tus seres queridos. De eso va este disco que se va a estar presentando el 13 de mayo en el Teatro Ópera. Siente mi corazón y el fuego de su amor. Vivir, bueno, es un disco que acaba de salir, es un disco que representa un poco también todo lo que nos pasó estos últimos dos años. Traté de plasmar en estas canciones un poco el sentimiento que me provocó el hecho de que se arrebatara de nuestras vidas todo lo que teníamos para vivir, todos los proyectos, todos los planes, y de un día para otro nos damos cuenta de que no teníamos nada, ¿no? Teniendo tanto, teníamos tan poco. Entonces creo que cada una de las canciones de este disco, que no era la idea gestar un disco en esta situación, me fueron llevando a escribir canciones como por ejemplo Vivir, que es una canción que compuse con Abel Pintos a través de una videollamada donde nos compartíamos todas estas sensaciones y emociones que nos provocaba estar lejos de sobre todo nuestros seres queridos, nuestro trabajo. Y bueno, estoy feliz porque realmente hemos logrado un trabajo muy lindo, ¿no? Y también la posibilidad en esta pandemia de acercarme a muchos colegas con los cuales no había tenido la posibilidad de trabajar. Entonces el disco no solo tomó otro rumbo en cuanto a las canciones, sino también a los invitados, ¿no? Por ejemplo, ¿invitados? Y bueno, grabé, por ejemplo, una chacarera con el Indio Rojas, con Lucio Rojas. Después participa Abel Pintos también en una canción que se llama Volverme Loco. Los Chicos de Aire grabaron en la canción que le da el nombre al disco, en la canción Vivir. Bueno, Mariana Baraj, Mati Zapata, Enrique Aiello. Hay muchos invitados que para mí son importantes y algunos de ellos que conocía y otros que tuve la posibilidad de conocer a través de este disco, ¿no? A mí siempre me gustó compartir con colegas que admiro. Creo que cada canción, que más allá de que yo las escribo y las compongo, que son canciones que son dignas de compartir con otros colegas, ¿no? Siente mi corazón y el fuego de su amor.